Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo. Estás en sintonía de tu programa Tengo Algo que Decirte. Buenas tardes, querida audiencia de la mejor emisora cristiana católica del Táchira, gozándonos en el Señor y dándole gracias por todo el bien que hace en nuestras vidas, en las vidas de nuestras familias, en la vida de su iglesia, en la vida de su pueblo. De una manera especial le damos gracias por las bendiciones derramadas el sábado en el 14, el momento de celebración grande de la Noche de la Luz. El Señor derramó abundantes bendiciones como siempre lo hace. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la dirección del Espíritu Santo, la protección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Para reportar sintonía tenemos el 0424-704-1430, el teléfono de cabina 0276-343-1662. Radio Natividad en el dial 101.7 y en la zona norte 95.7, unidos a la Iglesia Universal, Iglesia Católica, unido a todo el pueblo de Dios, que desde donde sale el sol hasta su ocaso se reúne, se congrega en oración para clamar al Señor, de manera especial por la guerra en los diferentes lugares, sobre todo Palestina, Israel, en Ucrania. Unidos a toda la Iglesia le decimos al Señor: danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu Iglesia, Señor, sea un recinto de verdad, de paz, amor, para que todos se encuentren en ella motivos, y todos y cada uno de nosotros encontremos en ella motivos para seguir esperando. Vamos a deleitarnos con una alabanza, hecha canción, y continuamos. Ciertamente es viva y eficaz la palabra de Dios, más cortante que espada de doble filo. Nuevamente le damos la bienvenida a ustedes, querida audiencia de Radio Natividad 101.7, agradeciéndoles por la sintonía que ustedes día a día ofrecen a esta tu emisora. A esta hora estamos en tu programa Tengo Algo que Decirte, porque el Dios bueno en su Hijo Jesucristo siempre y a cada momento tiene algo que decirnos. Que Él sea con su Espíritu Santo quien lleve su palabra a nuestra mente, la conduzca a nuestro corazón para que seamos renovados y demos gloria al Dios vivo. Para enlazar el anterior programa, vamos a leer, vamos a ubicarnos en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, versículos 14 al 19. Dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos dice: después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. Decía: ya se cumplió el plazo señalado y el reino de Dios está cerca. Conviértense a Dios y acepten con fe la buena noticia. Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Les dijo Jesús: síguenme y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante Jesús vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con sus ayudantes y se fueron con Jesús. Es palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Como acostumbramos en este tu programa, tengo algo que decirte. El Señor que está aquí presente en medio de nosotros, tiernamente nos mira a los ojos, pronuncia mi nombre, pronuncia tu nombre, ustedes, querida audiencia, a cada uno de los que están en sintonía. El Señor a esta hora, cuando son las 3 larguitas de la tarde, pronuncia nuestro nombre y cariñosamente y tiernamente nos dice: tengo algo que decirte. Nosotros, con mucha atención, deseosos, con muchos anhelos de escuchar su dulce voz, le decimos: habla, Señor, que tu siervo escucha. Di, Maestro. Sabemos que hay mucho ruido, ruido interno, ruido en nuestra mente, ruido externo. Pero sabemos que el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda y aquieta y trae el silencio necesario para escuchar al Señor. Por eso le decimos: ven Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que he de pensar. Renuévame en lo profundo de mi mente para que pueda distinguir tu voluntad, que es lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Inspírame lo que he de hacer, lo que he de evitar, lo que he de decir y cómo debo decirlo, lo que he de ver, lo que he de oír, lo que he de leer, lo que he de escribir, para actuar con prudencia y santidad, para que con entrañas y misericordia trabaje por el bien de mis hermanos y así poder dar mayor gloria a tu nombre. Amén. Estamos en esta bella aventura que el Señor nos ha regalado de ir descubriendo un poquito más el rostro tierno, el rostro bello de nuestro Señor Jesucristo, con los ojos del evangelista San Lucas y guiados y conducidos por el Espíritu Santo. Venimos meditando y estamos en el capítulo 5, venimos compartiendo el versículo 1 al 4. Hoy compartiremos, si el Dios bueno permite, del 5 hasta el 11. Dice el versículo 5: Simón le respondió: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré las redes. Recordando que venimos compartiendo desde este contexto del capítulo 5, en estos primeros 11 versículos del Evangelio de San Lucas, tres niveles de la escucha. El primer nivel, como lo hemos reiterado, es solamente oír, y es el nivel de la periferia, desde la orilla, desde la superficialidad. El segundo nivel, cuando yo presto atención y descubro en Jesús el Maestro. Pero hay la tentación en este segundo nivel de quedarnos ahí y considerar a Jesús como un maestro más y quedarnos en la mediocridad. Este nivel, como lo hemos dicho, es el nivel que estamos dentro del pensamiento de la multitud, lo que dice la gente, y hay como una invitación personal a adentrarnos un poco más en el conocimiento de Jesús, a entrar en una relación más íntima con Él, más personal. Queremos decirle al Señor que Él no nos deje caer en la tentación que puede ocurrir en este segundo nivel. A veces en unas homilías escucha uno algo bonito de parte del pastor, que del sacerdote que nos orienta con este texto, que ante el mandato de Jesús, Pedro pudiera haber dicho... Pedro, no sé si conocería o sabría que Jesús, a lo mejor sí escuchó que Jesús era un carpintero. Pudiera haberse dicho Pedro: pero ¿cómo este carpintero viene a enseñarme a mí, que tengo tantos años en la experiencia de la pesca, y decirme a mí que me adentre más, que bogue más mar adentro y que eche las redes para pescar? Pero esta tentación puede ocurrir
y nosotros quedarnos ahí y seguir viviendo nuestra vida desde la mediocridad y no avanzar más hasta el conocimiento mayor del rostro amoroso de Jesús, porque como compartíamos la semana anterior, en el programa anterior, nuestro argumento es que sí, yo tengo experiencia, yo lo sé, yo lo he escuchado de otros. Vamos para continuar en el próximo segmento a deleitarnos con una alabanza hecha canción y regresamos. Ojalá escuches hoy su voz. Seguimos con Tengo Algo Que Decirte. Como decíamos en el anterior segmento, se nos presenta una tentación. La tentación de quedarme en lo que otros dicen. No, es que cierto científico dijo esto, no que yo lo leí, no que yo me lo aprendí en la universidad, no que... Aquí hay que dar prioridad a que Jesús es el maestro de los maestros, el Señor de los señores, el Rey de reyes, para poder trascender del nivel de la mediocridad, al nivel del medio. Estoy, pero no estoy. Estoy en la multitud y estoy entrando en una relación personal con Jesús, pero no he trascendido más allá, hacia esa intimidad con Él. Pudiéramos preguntarnos que, ¿de qué manera y cómo venzo yo esta tentación para llegar a ser como los santos? Porque estamos llamados a ser santos. La primera vocación que tiene el cristiano es la santidad, como muchos hombres, como compartíamos, y mujeres en la historia, en la actualidad, viven esta experiencia de entregarse y consagrarse totalmente al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo superar esta tentación? La respuesta siempre la tendrá la palabra de Dios. Como compartimos en el momento que estábamos compartiendo las tentaciones de Jesús, ¿cómo venció Jesús al demonio? ¿Cómo venció Jesús la tentación? Siempre será vencida la tentación con la palabra de Dios, como nos enseñó Jesús. Especial saber que en la historia, un poquito más allá, Lucas nos muestra en la Anunciación de la Virgen María, y un poco más adentrándonos en nuestra historia, hay un hombre en el siglo IV, San Agustín, que tiene una experiencia muy bonita que los hermanos agustinos enfatizan constantemente. Y yo quisiera compartirla con ustedes. ¿Cómo vencer esta tentación? ¿Cómo se vence esa tentación? La tentación de quedarnos, como hemos dicho, en el segundo nivel. Dice, en el momento culminante de la conversión de San Agustín, nos lo cuenta en él mismo, San Agustín nos lo cuenta en el libro octavo de sus confesiones. Recomiendo a querida audiencia, el que no haya leído las confesiones de San Agustín, que cuando haya la oportunidad traten de leer lo interesante, lo especial, lo grandioso de esta experiencia suya con Jesús de San Agustín. Describe allí prolijamente todas sus dudas interiores, su búsqueda, sus lágrimas, hasta que llegó el momento decisivo. Se encontraba en un huerto con su amigo Alipio y llorando se apartó debajo de una higuera. Dice textualmente en el libro de octavo de sus confesiones, dice, he aquí que oigo de la casa vecina una voz como de niña o niño, que decía cantando y repetía muchas veces, toma y lee, toma y lee. Refrenando el ímpetu de las lágrimas, me levanté interpretando esto como una orden divina de que abriera la palabra de Dios en el primer capítulo que encontrara. Así que apresurado volví al lugar donde estaba sentado mi amigo Alipio, y yo había dejado allí el pergamino de la palabra de Dios, del apóstol, donde nos habla lo siguiente. Lo tomé, lo abrí y leí en silencio el primer capítulo que se me vino a los ojos y decía, la palabra de Dios decía, esto está en Romanos 13:13, no en comilonas y borracheras, no en lechos y liviandades,
no en rivalidades y envidias, sino más bien revístanse de nuestro Señor Jesucristo y no le hagan caso a la carne y a sus concupiscencias. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Encontró pues Agustín la respuesta exacta a las dudas que se le producían de sus tentaciones. Extraordinario este compartir de la experiencia vivida con San Agustín. ¿Cómo vencer la tentación? ¿Cómo venció San Agustín la tentación? Escuchó una voz, y esa voz que quede hoy grabado, y presten mucha atención, querida audiencia, que quede grabado en lo profundo de nuestro corazón. Siempre la respuesta para vencer la tentación será la palabra de Dios que nos guía, la palabra de Dios que nos invita a orar, la palabra de Dios que nos invita al ayuno, la palabra de Dios que nos muestra el camino, porque su palabra es antorcha que guía a nuestros pasos. La invitación, así como el Espíritu Santo le habló a San Agustín, es toma y lea, toma y lee, toma y lee. Nuevamente reiteramos, estamos invitados a conocer un poco más la palabra de Dios, porque conociendo la palabra de Dios conocemos mejor a Jesús, y conociendo mejor a Jesús podemos responder de una manera más eficaz cuando llegue la tentación. Bendito el Señor que es la palabra de Dios y que desde el Génesis hasta el Apocalipsis Él nos habla, Él se hace presente. Como decíamos, superamos, leyendo la palabra de Dios, superamos la tentación y ya no nos quedamos en que yo lo sé, que se dice de esta manera, que algunos lo dicen así, que otros dicen allá, que este piensa así. El caso que vivió la Santísima Virgen María en la Anunciación es algo extraordinario y pudiéramos decir que es similar a lo que Pedro responde cuando Jesús le da la orden de que vaya más adentro, que pase al tercer nivel. La Santísima Virgen María, ante el anuncio, como mujer meditativa que era, como mujer reflexiva que era, se queda pensando, pero ¿cómo será esto? Cuando el ángel le hace el anuncio. Y en esa reflexión, después que el ángel le habla, Dios a través del ángel le da el anuncio, ella responde de manera similar como lo responde Pedro. Pero Pedro, como decíamos, ya venía recibiendo la voz del Señor desde que estuvo en su casa. La Santísima Virgen María lo recibe directamente del Señor a través del ángel y ella inmediatamente termina con esa frase extraordinaria que nosotros solemos repetir una y otra vez y que la tenemos que asumir como nuestra. La Santísima Virgen María responde, hágase según su palabra. De ahora en adelante las cosas se hacen según la palabra de Dios y no según mi querer, mi pensar, mi creer. Y San Pedro responde, porque tú lo has dicho. Para continuar vamos a deleitarnos con una alabanza hecha canción y seguimos reflexionando, meditando. Es contigo, te interesa, escucha. Qué extraordinaria y especial es la palabra de Dios. El versículo 4 que venimos meditando dice que cuando acabó de hablar a la multitud, dijo a Simón, y atentos, querida audiencia, dijo a Simón, boga mar adentro y echa tus redes para pescar. Recordamos que en el versículo 2, dice que cuando vio las dos barcas a la orilla del lago, los pescadores se habían bajado de ellas y lavaban las redes. Y Jesús en el versículo 3 dice que subiendo a una de ellas, de las barcas que era de Simón, y atentos a lo que viene a continuación, le dice a Simón, y la traducción me fascina, la traducción de Jerusalén dice, le rogó que se alejara un poco de tierra, un poco de tierra, le rogó que se alejara un poco de tierra. El Señor, viendo por la situación, porque el Señor es muy especial y es muy delicado, atento a las circunstancias de cada uno de sus hijos que habían pasado toda la noche y no habían podido pescar y que estaban en un momento difícil, le ruega
en esa sintonía, en esa dimensión. Pero si nos adentramos ya, Pedro, atento al Señor como maestro, está en el nivel de escucharle profundamente, de adentrarse un poco más, y aquí, como acabamos de leer, ya el Señor no le pide como por favor, ya no le ruega, le da la orden. Hasta el segundo nivel el Señor nos trata con mucha delicadeza, siempre nos trata con delicadeza, pero cuando adentramos un poco más nuestra vida, nuestro corazón a escucharle, ya el Señor nos ordena, no nos pide, no nos pone a decidir, nos ordena como Señor que es, nos ordena como Dios que es, que yo debo obedecer, que yo debo seguir, que yo debo estar confiado que lo que Él me manda es lo que mejor me conviene. Por eso, reiterando nuevamente el versículo 4, dice, cuando acabó de hablar a la multitud, le dijo de manera personal a Simón, boga mar adentro y eche sus redes para pescar. Y como venimos compartiendo, Simón le responde de una manera extraordinaria. Maestro, le llama maestro porque ya lo reconoce como el gran maestro. Hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero como dijo la Santísima Virgen María, pero hágase en mí según tu palabra. No importa que no conozca varón, diría la Santísima Virgen María, no entiendo, no sé cómo será esto, pero que se haga conforme a tu palabra. Y Pedro dirá, no importa que yo haya estado pescando, no importa que el conocimiento, no importa que sea la hora de la mañana, que de repente ya no hay peces, no importa, pero por tu palabra y en tu palabra echaré las redes. Y presten mucha atención, querida audiencia, a lo que viene a continuación, este prodigio extraordinario, este milagro grandioso, que el Dios de la vida se manifiesta, se revela, se muestra como el que es, Señor, que ordena, Señor Dios, que ordena y ocurre, acontece, se dan los sucesos, los acontecimientos. Dice, y haciéndolo así, en obediencia, lanzaron las redes, pese a todo, y haciéndolo así, atentos, esto es bellísimo y les invito, esto está en el capítulo 5 de San Lucas, versículo 6, dice 6 y 7. Y haciéndolo así pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban en romperse. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron pues y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. ¡Uy, qué extraordinario, qué grandioso! Habían pasado toda la noche desde su experiencia, desde su saber, desde su pericia, queriendo pescar y no pudieron hacerlo. Pero inmediatamente después que confían en la palabra de Dios, que confían en el Señor como maestro, como el que habla y dice y hace, pronuncia y ocurre, acontece este suceso tan especial de que las barcas están tan llenas que están a punto de romperse. ¿Qué pudiera haber ocurrido aquí en otro contexto, querida audiencia? Si antes de esto estaban desanimados, desilusionados, sin haber pescado nada, ¿qué pudiera haber ocurrido aquí ante este gran milagro, ante esta gran manifestación? Visto desde otro ángulo, me imagino yo que ellos hubiesen dicho, uy, ahora sí nos resolvimos la vida, se nos llenaron estas dos barcas, ahora sí tenemos, ahora sí nos bendijo Dios, ahora sí este trabajo nuestro va a ser próspero, este trabajo nuestro de verdad se va a multiplicar. Si seguimos así, uy, vamos a tener nuestra vida asegurada. Esa sería la reacción normal, supongo yo. Uy, que se nos multiplicó ahora sí el capital, ahora sí se nos multiplicó nuestro trabajo, ahora sí es recompensado nuestro esfuerzo, nuestra lucha. Pero no, y presten mucha atención, querida audiencia, a lo que San Lucas, guiado por el Espíritu Santo, nos quiere enseñar.
enfatizo nuevamente, dice que hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron pues y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Esa otra cara de la historia que pudo haber ocurrido, y bendito Dios que no ocurrió, ocurrió lo que tenía que ocurrir. Y nos va a decir el versículo 8, y presten mucha atención porque esto es grandioso y esto debe ocurrirnos en nuestras vidas para que nosotros estemos capacitados a reconocer a Jesús como Señor, no solo como Maestro, sino como Señor, como Dios, descubriendo nuestras fallas, nuestros pecados, descubriéndonos para capacitarnos a ser misioneros, a ser ejecutores del plan, de la misión que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Por eso presten mucha atención, querida audiencia, a lo que viene a continuación en el versículo 8. Me fascina que empieza diciendo, al verlo Simón Pedro, al verlo Simón Pedro. En este momento Pedro se detiene a ver a Jesús después del acontecimiento milagroso de la multiplicación de estos peces, dos barcas casi a punto de hundirse. Se queda mirando a Jesús con otros ojos, ya no como el que sanó a mi suegra, ya no como el que se montó en la barca, ya no como aquel que estaba hablando, sino como aquel que tiene poder y señorío, aquel que dice y hace, aquel que sin abrir la boca se manifiesta portentosamente. Y ocurre algo aquí grandioso. Pudiera ser que Pedro en otras circunstancias hubiese estado eufórico. ¡Uy, gracias Señor! ¡Te bendigo! ¡Te alabo por esta multiplicación de los peces! San Lucas lo enfatiza en otros momentos. Pero aquí acontece un suceso de gran manifestación, de gran relieve. En este ir reflexionando, en este ir meditando, vámonos a deleitar con una alabanza hecha canción y continuamos. Tengo algo que decirte. Escúchanos y míranos por www.radionatividadtv.com. Sí, nos podemos ver y nos podemos escuchar por www.radionatividadtv.com. Como venimos compartiendo, lo normal hubiese sido de que San Pedro se emocionara y alabara al Señor y dijese, uy Señor, qué bien por esta multiplicación de los peces, ahora sí que está resuelta nuestra vida, mi vida y la de mis compañeros. Pero no, ocurre un acontecimiento que de verdad nos debe hoy, en esta tarde, dejar blandito el corazón, tocado lo profundo de nuestro corazón. Al verlo Simón Pedro, el gesto que hace Pedro es sumamente importante. Cayó de rodillas delante de Jesús. Cayó de rodillas delante de Jesús. Y lo que viene a continuación, presten mucha atención, querida audiencia. Y le dijo, aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Ante este acontecimiento extraordinario, milagroso, y los acontecimientos que le precedieron, la predicación de Jesús sentado en su barca, la sanación de su suegra, cada gesto, cada palabra pronunciada por Jesús, hizo que pasara lo que tenía que pasar. ¿Y qué pasó? Para llegar a este momento donde Pedro, hombre rudo, hombre fuerte, hombre que iremos conociendo y que hemos escuchado cómo era su temperamento, se desploma y se postra ante los pies de Jesús y le reconoce como lo que es Jesús, Señor y Dios. ¿Qué pasaría aquí? Lo que pasó lo encontramos en la carta a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 12. Dice,
porque ciertamente es viva la palabra de Dios y eficaz, más cortante que espada alguna de dos filos, penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, ante las junturas y médulas, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. No hay para ella, para la palabra de Dios, no hay criatura invisible. Todo está desnudo y patente a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Está Pedro, lo compartíamos en el segmento anterior, la semana pasada también lo compartíamos. Está Pedro tan atento a la palabra de Dios como lo estaba la mujer de que San Lucas nos enfatiza en el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles, como Dilia, la mujer vendedora de telas de púrpura. Dice que estaba atenta a escuchar a Pablo y el Señor le abrió el corazón para que escuchara la palabra. Pedro aquí, atento a los acontecimientos, atento a Jesús como maestro, le es abierto el corazón, porque la palabra es como espada de doble filo que penetra, separa, abre, diríamos nosotros, es como una operación, nuestro corazón de piedra, como el corazón humano ante un bisturí, ante una operación, es abierto como espada de doble filo, la palabra de Dios penetró y pudo reconocer San Pedro a Jesús como Señor, como Dios. Continuamos y dice la palabra en el versículo el 8, enfaticemos nuevamente: aléjate de mí, Señor. Se postra ante el Señor, lo reconoce, y que le diga que soy un hombre pecador, está reconociendo de que no está ante cualquier persona, que no está ante cualquier maestro, que no está ante cualquier grande, que está ante el Dios que desnuda su mente, desnuda su corazón, desnuda sus intenciones, le muestra lo que Él es. Y Él se reconoce lógicamente como lo que somos cada uno de nosotros, pecadores. Se pudiera decir que Pedro, ya claro, Jesús ya lo había visto y conocía su corazón y conocía sus pensamientos y sabía que él iba a ser la piedra en la que él edificaría su iglesia. Tiene las condiciones. Y Pedro, como cada uno de nosotros, tenemos que postrarnos ante Jesús reconociéndonos pecadores, reconociendo nuestra fragilidad para poder cumplir nuestra misión. Continuamos y dice: pues el asombro, lo dice el versículo 9 del Evangelio San Lucas, capítulo 5, pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban a causa de los peces que se habían pescado, y en lo mismo Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Nuevamente Jesús va a pronunciar su palabra poderosa y va a animar a Pedro y lo va a confirmar. Y le va a decir: no temas. Pronuncia, ya el corazón de Pedro está abierto a recibir toda la palabra en todo su, con todo su poder. No temas. Y le da la misión. Cuando nosotros humildemente nos reconocemos lo que somos pecadores, que somos frágiles, estamos en la capacidad y tenemos la condición para ser enviados a la misión, no antes, porque antes nos creemos grandes, nos creemos que somos los que sabemos, nos creemos prepotentes, nos creemos que yo ya estudié, que yo ya sé, que yo ya sé hacer las cosas. Cuando me reconozco pecador, sé que el que sabe hacer las cosas es el Señor. Y bellamente Jesús le dirige la palabra y le dice: no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Grande, bello, extraordinario. Esta palabra en los oídos del corazón de Pedro. Nuestra misión que tiene el Señor, y presten mucha atención, querida audiencia, la misión que tiene a cada uno de nosotros el Señor es
nos ha de estremecer, reconociéndonos pecadores, reconociéndonos necesitados de Él, lógicamente reconociendo al Señor, como Dios, y reconociéndome yo como pecador. Solo desde ese momento puedo ir a la misión, ya puedo presentarme ante mis hermanos como el débil, como el frágil, que solamente es vasija de barro que lleva un tesoro, que es Dios, que es el tesoro que se ofrece a todos para beneficio de todos. Los otros también son frágiles, como la experiencia de grande que tuvo Isaías. Isaías, cuando tiene esta experiencia con el Dios tres veces santo, se estremece y teme, así como sintió el temor San Pedro. ¡Ay de mí, que soy un hombre de labios impuros, que habita en un pueblo de labios impuros! Y el Señor le purifica, y conocemos esta parte de la historia, Isaías capítulo 6. Extraordinario que el Señor renueve lo profundo de nuestra mente y nos conceda la gracia de descubrir nuestra fragilidad, lo que somos, pecadores, necesitados de la misericordia de Dios para ser dóciles al anuncio y poder proclamar al Dios misericordioso que tuvo compasión de mí. Nos vamos preparando para ir despidiendo nuestro programa, dándole gracias a Dios por todo el bien que hace, dándole gracias a ustedes, querida audiencia, por estar atentos a la mejor sintonía que ofrece tu emisora Radio Natividad. Hemos llegado a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la dirección del Espíritu Santo y la protección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Si el Dios bueno permite, nos vemos en un próximo programa. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga misericordia. Que el Señor nos muestre su rostro y nos conceda la paz. Abrazos y bendiciones. Si el Señor permite, nos veremos en el próximo programa. Ha llegado el momento de despedirnos de su programa Tengo Algo Que Decirte. Como Marta, volveremos con nuestros quehaceres diarios, pero antes, como María, nos hemos sentado a los pies del Maestro para escucharle.